Que tengo un bulto que me llega el correo. ¡Te gusta el bulto, Yaru! ¡El bulto! Es insoportable, vos, realmente la obsesión que tienen con el tema de la. Pero, Víctor Hugo, vos sacaste el tema. Aclaraste lo de la tarjeta. Bueno, terminemos con la charlita de doble sentido. Yo te quiero hacer una pregunta antes que nada. Te veo que estás con la camiseta de Peñarol. Nosotros hoy, maldita suerte, tenemos el mundial, estamos regalando la camiseta de la selección argentina y hablábamos más temprano de. Si nos ponemos camisetas. De otros países, ¿no? De las selecciones de otros países. Y yo digo, la de Uruguay, yo me la pondría ahí, la celeste de la Uruguaya está buena, qué sé yo. La de Colombia, muy linda camiseta. La de Inglaterra y la de Brasil no. La de Alemania tampoco, la de Chile tampoco. Pero la de Uruguay, yo me pondría la camiseta de Uruguay. ¿Usted se pondría la camiseta de Argentina? ¿Para qué? Bueno, la puta madre, ¿cómo? ¿Para qué? No, pero para, qué sé yo, para usarla, para ir a comprar algo. Pero, no había ojito. Para jugar al fútbol. ¿Juega al fútbol usted? Puede jugar de fútbol. Sí. Y bueno, te pondrías una de la selección argentina, campeona del mundo, con las tres estrellas para jugar. No hay necesidad. Porque pasa que lo argentino hay más argentino. ¿Cómo hay más argentino? Hay más. Más argentinos que uruguayos. Hay más argentinos que uruguayos. Entonces no hace falta que más tengan un extra. Nosotros sí necesitamos extra, porque somos muy pequeños, realmente. Diminuto paisito. Ahora, ¿una de Brasil se pone? Bueno. Viste que hay algo. Pero un clásico. ¿Qué? Aparte de nosotros también, bueno, es como. ¿Qué? Ya del 50 para acá. A Brasil. Pues, podemos usar la que queremos de Brasil. Bueno, después también de la Copa América que le ganamos. No, pues déjese joder, está bien. Bueno. No, bueno, pero justamente, Matías, te quería hablar un poco. No, me quedé pensando en esto del doble sentido que usa. Un poco, que una cosa que observo aquí, ¿no? Que es notable. Sí. ¿Qué es la inmadurez que hay para pa debatir de cualquier cosa aquí en la Argentina? ¿Tá? ¿La inmadurez? Para sí, del presidente peleándose con una cantante, ¿no es cierto? Diciendo, ella empezó. Ah, cuando se peleó con Lali. Hasta los opositores del presidente diciendo que no sé qué, que bajo la luz, no come papa frita, no come papa frita. Pero es un poco raro que no come papa frita. Como si no hubiesen pasado cosas más importantes. No, aquí. Pero es bueno, al pasar un detalle, ¿usted come papa frita? Sí. ¿Qué piensa de la gente que no come papa frita? Como, pero la verdad que realmente, con la cosa que está pasando aquí, que parece una película, pero los puentes de Madison te hace llorar menos que realmente lo que sucede aquí. Ay, no, es realmente llamativo el nivel de infantilismo, de inmadurez del debate. Parece chiquilines. Bueno, y para ejemplificar, Matías, un poco este tema de la inmadurez del que te estoy hablando, sí. ¿No? Argentina, te traje algo que hace mucho los botijas aquí, y la gurisa también del liceo, aquí en la Argentina, también un poco en el Uruguay se está exportando, que es el ping-pong con los compañeros de curso. ¿El ping-pong? Le hacen un ping-pong, una serie de preguntas. Ah, pregunta y respuesta al ping-pong. A los compañeros de curso, no sé cuánto. Una cosa típica de argentino para meterse en toda lo que es la vida de los demás, ¿eh? Bueno, es un juego tampoco. Toda cosa, una cosa sexual ahí, no sé qué, de reviente de sustancia. Ay, 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 ¿a quién le das, boluda? Re mal, ¿no, boluda? Sí, tu trago favorito para darle la pera a Lady Godiva. ¿Qué? Te prendés a hacer una previa en lo de Bauti, ATR, amiga, en la pera. ¿Qué? Pero no así. Consume mucho usted ese tipo de contenido. No, justo me interioricé. Pero te traje algún ejemplo, Matías. Sí. Te traje algún ejemplo. ¿Está usando mucho TikTok usted, uruguayo? No, justo me metí, estuve buscando eso y encontré. Traje algún ejemplo. Primero vamos a ver uno de Argentina, lo tenemos ahí. Meta, va. A ver, dale. Está bien. Ping. Pong. Con. Quinto. Nombre completo. Juan Pablo Vázquez. Apodo. Juanpi. Edad. 17. Estado civil. Casado. Trago fab. Trago fab. Puro. Interna que te haya sorprendido. Puro. Cami Fede. Pasado oscuro. No tengo. Debilidad. Eugenia. Bueno. Internas. Bueno, es un botija argentino típico, ¿está? ¿No? Rollo insoportable. Agrandado, podemos volver Canva. ¿A qué se refieren con internas? ¿Qué peleas? ¿Discusiones? Sí, no, por lo que entendí, por contexto, la verdad que yo no. ¿Enfrentamiento con alguien? No, amorío con algún muchacho del mismo división, digamos. Mismo curso, claro. Claro, muchacho de la misma. ¿A eso le llaman tener una interna? Aparentemente, te están usando idioma de política, ¿no es cierto? Mirá vos. Pero tengo otro ejemplo argentino haciendo esto. Sí, a ver. Porque. Matías, que lo haga un gurí del liceo, está. Vaya y pase, está. Sí, está bien. Pero que lo haga un profesor. Ah, le hicieron con un profe. Tú mira lo aquí. A ver. Pin, pon, con, profes.
Arrancamos. Nombre. Esteban Piazza. Apodo. Steve. O profe. Okay. O profe Steve. Materia que das. Informática. Estado civil. De novio. Sí, profe que. De novio. Profe que mejor y peor te cae. ¿Qué es el profe que mejor me cae? Puede ser se Iván. Se presta el corrillo del pasillo, ¿no es cierto? Bueno, chimerío, da nombre, no me cae tan bien. Pomelo, bueno, podemos volver, ¿no? Una bueno, figura que se supone que debe ser de autoridad, ahí, impecable, bien, de la planta, está. <ta. risa> No, bueno, no, prestándose un jueguito chismoso, sí, dando nombre, mostrando que son totalmente inmaduros, el que tiene que aportar la madurez. Sí, ahí que el profesor. Pa, figura. Bueno, no sé, capaz no, que... No, no, en cambio yo quiero que vea a Matías, a Dylan, un gurí del Uruguay, ¿está? ¿Dylan? Dylan, esto es absolutamente cierto. ¿Es real esto? En el paisito, okay. Que a veces por ser tan pequeño y estar junto a dos gigantes, ¿no? Como lo son Argentina y Brasil, a los cuales queremos mucho, sobre todo ustedes, que son como hermanos mayores. Hermanos mayores, sí. Pero bueno, está, en el paisito estamos expuestos a que nos lleguen estas cosas que realmente no tienen nada que ver con el sentir uruguayo, ¿no? Sí. El uruguayo es humilde, discreto, es serio, aplomado, nada, andar contestando si tal con cual, si fulano con melgano, si esto o lo otro, exactamente, ¿no? Sí. Y yo quiero que vea cómo este gurí ejemplar, el que te nombro, Dylan, del Liceo 58, Mario Benedetti, del Montevideo. Ajá. Contesta el ping-pong que le llegó a Uruguay, pero ¿cómo contesta con madurez y aplomo? A ver, escuchemos. Esto es Pim. Pong. Con los alumnos del 58, nombre completo. Dylan Nahuel Brito Hueliot. Apodo. Viejo. El viejo. Estado civil. Soltero. Cuadro del que sos hincha. No tengo, soy camisa blanca. ¿Camisa blanca? Ah, no, alguien que te caiga mal. No diré nombres. No diré nombres. Mejor profe. Geografía, no diré nombres. No diré nombres. Peor profe. No diré nombres. Buah, la más linda de tu clase. No diré nombres. Va, embole. La más linda del liceo. Tampoco diré nombres. Bueno, compañero, pero más onda. El más lindo de tu clase. Hombre. Supongamos. Pero decía el nombre. Héctor Saldivia. El más lindo del liceo. De vuelta, qué sé yo. ¿Tuviste intimidad con alguien del liceo? No voy a responder esa pregunta. Bueno. Excelente. ¿Te comiste a alguien del liceo? Vamos, gurí. Sí. ¿A cuántas te comiste? Una y no diré nombres. Bueno. ¡No diré nombres! ¡Vamos, gurí! ¿Cómo vamos, gurí? ¿Y a quién te comerías? No, no voy a responder. Pero es un embole, uruguayo. Déjame joder. La última, nominá a alguien. Te juro, Matías, que me emociona ver un gurí uruguayo con todos los valores de la uruguayidad a flor de piel, ¿está? Serio, aplomado, responsable. Pero es un juego, Víctor Hugo. Da gusto realmente verlo. Qué manera de no responder a ninguna de esas preguntas. Pero están jugando. Pero me encanta. No, claro, porque a usted le encanta lo argentino. Pero si a la. Tuki, acutucutuki, no lo hacemos así. Sí. Pero hasta la compañera del muchacho de Dylan le dijo, dice, poco de onda, estamos jugando. No, bueno, pero el uruguayo es así, bueno, el uruguayo sí, porque para usted está bien la inmadurez, pero el uruguayo no. Bueno. En el paisito, yo te digo, Matías, un gurí, un chiquilín, a los 8 o 9 años más tardar, y acá como lo muestra el joven Dylan, a los 8 o 9 años más tardar ya maduró. No, ¿cómo van a madurar a los 8 o 9 años? Lo que escuchá, Matías. No me da repetito como un loro. Pero es biológicamente imposible que eso suceda. Tú ve a los gurises de esa edad aquí, que a esa edad ya están maduros, como 8 o 9 años, y están meta grito, meta... ¡Eh, papi! ¡Boludo, che! ¡Boludo, papi, comprame esto! ¡Eh, quiero la cosa que te compré mi otro! ¡Papi, papi, 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 papi! Pero no son todos los niños así. El cabello uruguayo no. Déjate ver. Tú ve al... Un uruguayo de 8 añitos, ¿cómo es? Mira, padre. Nah, déjame joder. No como tú sabrás, no puedo tener ingreso por mi edad física en este momento. De manera tal que me veo en la obligación, padre, de pedirte algún ingreso patrimonial para de esa manera adquirir bienes que son de mi necesidad y me gusto. No. Muchas gracias. No puede ser que un niño uruguayo de 8 años hable así. No, me niego a creerlo. No, bájate joder, Víctor Hugo, dale. No, pero es así. Vos a esa edad hablabas así, a los 8 años, vos, Víctor.
Víctor Hugo. ¡Ey, güey! El niño Víctor Hugo, ¿hablaba así? Bueno, bueno, bueno. Para mí no. Yo, sinceramente, para mí, me estás, en esta no te creo. Bueno, 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 pero es así, a los uruguayos le enseñan a de gurí sí, a ir madurando, por ejemplo, con determinadas cosas que las que tiene acceso el gurí. Sí. Por ejemplo, que el pelotero. El pelotero. El pelotero, sí. Es muy distinto lo que el pelotero en Uruguay a lo que el pelotero aquí. ¿Cómo? ¿Un pelotero? El pelotero en Uruguay tienen una pelota por gurita. No, Victoria. Porque esa cosa de la abundancia que tienen los peluqueros aquí, de los peloteros aquí, hacen que el niño no valore del todo, sí, por eso. ¿Cómo va a ser un pelotero con una pelotita? Ahí va. Una ahí pelota va, para cada pelotero. Una pelota para cada pelotero. Eso no es un pelotero. Gurí. Uno lo ve en la jaudita, cada uno con su bochita, la personal. No. Con su bochita es lo que quieren, la ruedan, la cambian con otro gurí, una verde por una azul, ahí está. La tira, hace lo que hace como que tiene un mate también con la pelotita, todo. Es muy lindo. Pero no hay pelota de mata, ¿eh? ¿Para qué? Para que el gurí no se malacostumbre, ¿está? No, bueno. ¿Tá? Porque el nene se acostumbra más rápido que Don Gauna, ¿no? Que 3 horas después de haber enviudado dijo, ya me acostumbré. No. Este Gauna, pero es bravo. Otra cosa que también es muy distinta, también para ir madurando, sí, al gurí, ¿no? Sí. De chiquilín nomás, es la famada marca de chocolate uniforme, ¿no? De procedencia teutona. ¿Me repite, por favor? De chocolate uniforme de procedencia teutona. El huevo kinder. Se le exigió en Uruguay que explicite ya lo que la portada, el packaging. El packaging. Sí. Que explicite en un cartel qué juguete lleva en su interior. No, de no, manera tal de evitar la sorpresa, ¿está? Pero el chocolate se llama kinder sorpresa. Bueno, sin, se le agrega el sin también. Sin sorpresa. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Ya le avisas que viene adentro? Claro. Ahí va. No puede ser. Porque pasa que el argentino valora por la sorpresa por demás. Bueno, pero estamos hablando de sorpresa. ¿La sorpresa para los pibes? ¿A qué lleva? No saber lleva a la ansiedad, es la ansiedad, verdad. Lleva el capricho. ¡Ay, no, quiero abrirlo! ¿Por qué quiere jugar? Y así están los niños argentinos. Bueno, no sé, qué sé yo, por el chico, le sacan todo lo divertido. Un poco les matan la ilusión en Uruguay. Pero los chiquilines también deben saber cómo son las cosas, Matías. Sí, está bien, hay cosas que tienen que saber, uno tiene que educar. Porque también es otra cosa que veo que se hace mucho con el chiquilita. ¿Qué? Que ir a alivianándose la cosas porque son gurís y no le diga del todo, a ver que no va a entender. Eso sabés dónde se veía claro en el paisito, en el Uruguay, que no pretendemos ser ejemplo de nada, ¿tá? No, sí, no. En el programa seguro, que se llamaba Gurisita, que era una huérfana, que estaban en un hogar de huérfanos justamente, y bueno. ¿Gurisitas? Sí, gurisita. Como chiquitita, por cómo lo decís. Muy bueno lo que decís, Matías, muy bueno, muy bueno. Lamentablemente no tiene nada que ver, porque gurisita era bien distinto, ¿está? Bien distinto, ¿está? Porque como te dije antes, ahí no edulcoraba la cosa al niño que lo veía, ¿no? Para que aprenda cómo es la realidad, ¿no? Un hogar para niños de huérfano. ¿Es algo divertido? ¿Es algo para divertirse? ¿Es algo a ti te parece divertido? ¿Un hogar de niños huérfanos que perdieron a su padre? Bueno. No, la idea así como en general no, la verdad que si no. Eso se le mostraba a los gurises, ser huérfano, mirá, es un drama, gurí, no te va a ir bien si sos huérfano. No, bueno, nadie se anda riendo por esta circunstancia. Ya, incluso la propia canción lo decía, este es un hogar para huérfano estatal, no es lindo y divertido, no hay que romantizar. No, está claro. Sí, no, es muy lindo, muy lindo, impecable, realmente. Pero pobrecito, no es impecable, es terrible. Nos quedamos sin familia. No. Sí, a él, muy lindo, muy bien. Acá el de chiquitita. Nuestro padre no es ninguna alegría. No. Sí. Claro, todo lo contrario, acá el de Cris Morena, que tenían un tobogán, los pibes bailaban, hacían coreo. Pero este es terrible mostrarle eso a los nenes. Imagínense que usted de esa edad tiene que ver eso. Pasa que si tú no le mostras eso a los 8 o 9 años, después no te madura mal. Lo que sucede aquí, Matías. No. Y después te salen como argentinos, ¿no? Que tienen 40 años y quieren salir a bailar, ponerse el pedalín como si tuvieran 20 años. No, tú viste la persona de 30, 40 años que en este país se visten como chiquilines, Matías. No, bueno, gente que... Por favor, el otro día que vos decías que andan con la media esa subida. Sí. Bueno, ya es gente grande. Por Dios. Sí, está bien, bueno. Pero así le va a los argentinos. Bueno, ¿sí? Tienen todo para triunfar, pero están llenos de argentinos. Ese es el problema. Como siempre le dice el Pepe Mujica, basta, que le dice. Pepe, basta con Pepe.
Pobre Pepe. En Argentina. Ah, Pepe. Tienen todo para triunfar. No, cada vez más torcido. ¿Qué le pasa, Pepe? ¿Está bien? Lástima que son toda una mierda. No dice. Es más o menos eso, dice. Basta con el Pepe. Además, por lo que me contás, yo te digo la verdad, me quedo con lo que pasa acá. Si a mí me das a elegir, me quedo con lo que pasa acá. ¿Sabes una cosa, Matías? ¿Qué, Víctor Hugo? Yo también me quedaría con lo que pasa acá. Lo que pasa es que después no me lo puedo llevar al Uruguay. Lo que pasa acá no me puedo quedar. No, claro. Por eso, si se puede armar algo como para que me lleve algún tipo de paga, Matías, un poquito. Sí, está imposible, porque subieron mucho en dólares ahora. Estamos hasta caro en dólares. Sí, yo ahora me agarro la cabeza cuando tengo que venir aquí, como ustedes cuando tienen que ir allá. No, digo, pero mirá lo que ya leí. No, mucho no puedo hacer. Hacemos un dólar oreiro o algo. ¿Viste? En este momento también, ¿cómo están los medios, Víctor Hugo? ¿Viste? Está difícil. Uy, están con eso. Están con eso, en todos lados está muy igual. La paritaria en otro lugar son peores. Sí, porque si vos te fijás cómo pasa en otros lados, no está la situación económica. No, pero Mati, cortaron la pauta. No estamos para andar haciendo. Pero bueno, algo, no. Para arreglarme algo. ¿Qué sé yo? Yo te juro, si me bancás, ¿qué vino ahorita? Ricota. ¿Viste la B corta? La B corta de coso. Cuando empezamos a subir la B corta. ¿Pero cuándo iba? Bueno, Matías, ¿cuándo la B corta? En breve, en breve. Así pasaba Víctor Hugo Acosta Tornú, el uruguayo, por maldita suerte. Gracias. Maldita suerte. Maldita suerte. Siempre del lado de los buenos. Atención país, damas y caballeros, atención porque hoy en